Hola hermosas, hoy vamos a hacer una esfera de muñeco de nieve. Vamos a utilizar hilo blanco, hilo rojo, hilo negro, unas tijeras, nuestro gancho, un moño, dos bolitas rojas, piedritas, lo que tengan a la mano, un par de ojitos. Vamos a necesitar silicón frío. Vamos a necesitar silicón blanco o pegamento blanco. Y vamos a necesitar esta escarcha. Esta escarcha. Vamos a necesitar una bola de unicel. Y vamos a necesitar cotonetes. Eso es lo que vamos a necesitar, hermosas. Bueno, hermosas, vamos a empezar nuestro muñeco de nieve. Empezando con el hilo blanco. Vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera. Y vamos a hacer 37 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Ahora vamos a meter el gancho en la tercera cadena haciendo un medio punto alto. En la siguiente cadena hacemos un medio punto alto. En la siguiente cadena un punto medio alto. En la siguiente cadena un punto medio alto. En la siguiente cadena un punto medio alto. Y así toda la vuelta es de puntos medio altos. Ya cuando hayamos terminado los puntos medios altos, nos tiene que quedar de esta manera. Hermosas, vamos a hacer cuatro tiras. Todas tienen que ser igual, de 37 cadenas con puntos medio altos. Debemos de hacer cuatro tiras. Ahora, hermosas, vamos a empezar a armar nuestro muñeco de nieve. Vamos a tomar la bola de unicel y vamos a ir acomodando las tiras de esta manera con un alfiler. Se me olvidó decirles de los alfileres. Vamos a utilizar un alfiler de cabeza, así. Vamos a ir poniendo las tiras aquí de esta manera y tomándolas apoyándonos con el alfilerillo. ¿Vieron? Vamos a meterla. Y la vamos a centrar bien. Porque tenemos que agarrar las dos puntas. De esta manera. Vamos a meter ahí el alfilerillo para apoyarnos. ¿Vieron? Vamos a agarrar la siguiente tira y la metemos ahí mismo. Quitamos el alfiler, agarramos la otra tira. Esto es para apoyarnos. Le vamos a dar vuelta. De esta manera.
y agarramos la otra punta con el alfilerillo. ¿Vieron cómo es para apoyarnos? Ahí la vamos a ir acomodando. Vamos a agarrar nuestra siguiente tira y la metemos aquí de igual manera. La apoyamos con el seguro, le damos vuelta y agarramos la otra punta aquí, ahí en el mismo lugar. ¿Vieron? Agarramos la siguiente tira. Acuérdense que son 4 tiras. Y la metemos ahí mismo. Con mucho cuidado que no se salgan las demás tiras. Ahí la metemos. Metemos el alfiler. ¿Vieron? Esto es para apoyarnos, nos sirve muchísimo. Le vamos a dar vuelta, vieron que aquí ya se me chispó uno, entonces no se nos debe de chispar ninguna. Le damos la vuelta y la vamos a de igual manera la vamos a agarrar en la parte de arriba con el alfiler. No se nos debe de salir ninguna. Aquí se me salió una. La agarramos bien con el seguro. En caso que se nos dificulte, metemos otro seguro aquí. Sin problemas. ¿Vieron? Ahí está. Y aquí se nos salió otro. Que no se salga ninguna punta, hermosas. Todas deben de quedar ahí en el mismo lugar. Que no se salga ninguna punta. Todas tienen que quedar bien. Agarradas con el seguro. Podemos meter otro seguro. Para que nos queden bien. Aquí acomodamos de este lado para que nos queden bien en el centro. Bien, bien centraditas. Y ahí metemos un seguro, un alfilerillo. ¿Vieron? Y ahí nos queda. De esta manera. Tenemos que acomodarlas bien hermosas. De esta manera nos tiene que quedar. Ahora, hermosas, vamos a hacer el gorrito. El gorrito lo vamos a hacer con hilo negro. Vamos a hacer un círculo mágico de esta manera. Hacemos el círculo mágico y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Dentro del círculo mágico vamos a hacer 15 puntos altos. Con la cadena es 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Jalamos el hilo para cerrar el círculo. Aquí unimos donde hicimos la cadena con un punto deslizado. Una cadena y aquí vamos a cortar. De esta manera. Esta es la parte del gorro. Ahora vamos a hacer la parte de arriba con un punto deslizado. Y vamos a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a meter el gancho en la cuarta cadena y vamos a hacer un punto alto. En la siguiente cadena hacemos un punto alto. En la siguiente cadena 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 un punto alto. Y así, toda la vuelta es de puntos altos. Ya hemos terminado nuestra vuelta. Hacemos una cadena y vamos a cortar. Aquí esta parte la vamos a envolver como churrito de esta manera para darle la forma al gorro, al sombrero, perdón. Estas puntas las vamos a esconder hacia la parte de adentro. Y vamos a seguir envolviendo. Aquí vamos a pegar con silicón. Pero hermosas, todo esto va cosido. Ustedes aquí lo pueden coser. Yo en este momento lo voy a pegar con el silicón. Más que nada por lo rápido, por el tiempo. Que cosiendo me tardo más. Pero ustedes cósanlo, hermosa. Cósanlos para que quede mejor. Todo, todo va cosido. Ahora, esta parte de acá, de la orilla del gorro, voy a pegar lo que es la parte de arriba. Aquí. De igual manera, ustedes lo pueden coser. Ustedes lo cosen, hermosas. Todo, todo va cosido. Yo lo voy a pegar. Cósanlo con calmita, con despacio, con toda el tiempo del mundo para que les quede bien. Hermosas, este es el gorrito. El muñeco de nieve. Ahora este gorrito lo vamos a pegar en la parte de arriba. De igual manera ustedes cósanlo.
ustedes cósanlo. Yo lo voy a pegar en esta parte de aquí. Lo pego . Este es el sombrerito del muñeco de nieve. En esta parte de arriba vamos a hacer la colgadera. Vamos a hacer un punto deslizado y hacemos la colgadera en la parte del gorro. De esta manera metemos el gancho aquí. Hacemos un punto deslizado y vamos a hacer una cadena. Aquí vamos a cortar el hilo. Esto la hacen del tamaño que ustedes la necesiten. Es para colgarlo. Lo meto del otro lado. Aquí voy a hacer una cadena. Y saco el punto. Lo amarro para asegurar. Por eso les digo que lo cosan, porque mira, se despega, lo volvemos a pegar. Este cosido nos queda más más seguro, porque acuérdense que esta parte debe de quedar segura, porque es donde se va a colgar. Entonces el peso, por eso tiene que ir cosido. Pero ustedes todo cósanlo, hermosas, todo háganlo cosido. Aquí vamos a cortar las hebras que nos quedaron. Y de esta parte se va a colgar. Ya lo van a hacer del tamaño que ustedes lo necesiten. Que se pegue bien. Ahora vamos a hacer la nariz. Vamos a hacer la nariz en color rojo. Vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la tercera cadena voy a hacer un punto medio alto. En la siguiente cadena hago un punto medio alto. Voy a subir con 2 cadenas, le doy vuelta a mi tejido y en la orilla hago un punto medio alto. Hago una cadena y corto. Jalo el hilo. Esta es nuestra nariz. Vamos a perder aquí la hebra.
jalamos del otro lado. Perdemos la hebra. Aquí vamos a cortar. Y esta es nuestra nariz. Vamos a poner la nariz en la parte de aquí de en medio. De igual manera la vamos a pegar con el silicón, pero acuérdense que ustedes la pueden coser. La vamos a pegar en la parte de en medio, este lado. Y aquí vamos a poner los ojitos. Pegamos los ojitos de esta manera. Y aquí ponemos la nariz. Ahí ponemos la nariz. ¿Vieron? En la parte de abajo vamos a poner el moño de este lado. Aquí pegamos el moño. Y en la parte de abajo vamos a pegar las piedritas. Acuérdense que todo va cocido, hermosas. Todo va cocido. Aquí va el moño y acá van las piedritas, que son los botones del muñeco de nieve. Todo cocido, hermosas, por favor. Todo cocido. Y vean nuestro muñeco de nieve. Ahora, hermosas, en la parte de acá de la bola de unicel, vamos a poner escarcha en color blanco para que no se vea fea la bola. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermosas, vamos a poner pegamento blanco aquí en los claros donde quedó la bola de unicel. Ponemos pegamento blanco. En todos los claritos vamos a poner pegamento blanco. Y vean cómo va a quedar nuestra esfera. En todas las partes que nos quedó sin tejido vamos a poner pegamento blanco. De esta manera vamos a ir poniendo el pegamento blanco. Vamos a ir acomodando nuestro tejido.
y vean cómo vamos a poner la escarcha de esta manera. Miren, hermosas, de esta manera nos tiene que quedar nuestra esfera. Vean. Así nos tiene que quedar. Aquí está nuestra esfera de muñeco de nieve. Espero y les haya gustado, hermosas. Traté de hacerla lo más fácil que pude. Espero y les guste. Hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para nuevos videos. Y no se les olvide hacer sus comentarios. Hermosas, que estén bien. Hasta la próxima.